Noticias de la Kings League. Sigo pensando lo mismo. Me equivoqué en la palabra, quizás. Me equivoqué en la palabra porque es un chico, pero por más que sea un chico, no se puede jugar con la gente. Valentín San Juan se unió a Verdirame, el entrenador del equipo Aniquiladores en la Kings League, para discutir y aclarar un comentario previo que había generado controversia. En particular, la conversación se centró en el término traidor utilizado por Verdirame en relación con Nadir, un exjugador de Aniquiladores que se unió al equipo porcinos. Creo que cuando dijiste lo de Nadir, que es un traidor, creo que te equivocaste. Y hostia, me supo mal que lo dijeras y sé que tienes tus motivos, ¿eh? Pero me veo en la, a nivel personal, en la obligación de decirte, hostia, tío, estamos en una liga muy guapa, donde hay mucho show, donde hay mucha rivalidad, mucho enfrentamiento, y esto está guapo, pero creo que, bajo mi punto de vista, es un error. No, y a ver, y te la respeto. El otro día hablé con Juve de algo por el estilo, digo, no lo hablé personalmente con él, pero lo hablé en un programa, y luego le mandé un mensaje. Pero lo de Nadir es tema aparte, yo ya no quiero hablar. Yo tengo los por qué lo dije y sigo pensando que se equivocó él. Una persona que el domingo te dice que se va a jugar al fútbol 11 y el lunes a la mañana aparece cuando yo le abrí las puertas de par en par y me hizo quedar muy mal con Juan Guarnizo. Juan Guarnizo me dijo, ofrécele a Nadir la continuidad en Aniquiladores. ¿Por qué no hablé de las otras personas que se han ido a Aniquiladores? El entrenador de Aniquiladores explicó que sus comentarios iniciales se basaron en la percepción de que Nadir había faltado a su palabra o compromiso previo con el equipo. Verdirame admitió que quizás había utilizado una palabra tan fuerte como traidor de manera impulsiva, pero reiteró que tenía razones personales y profesionales para expresar su descontento con la elección de Nadir. Tengo hasta hermandad con algunos. Pregúntale a Dani Pérez quién soy yo. No creo que estoy tan equivocado, pero habla bien de ti que me lo digas de frente. Sí. Las cosas hay que decirlas de frente. Yo también te lo digo a vos, Valentín, de frente, y me encanta que me lo hayas comentado. Sigo pensando lo mismo. Me equivoqué en la palabra, quizás. Sumérgete en el mundo de la Kings League. Únete a nuestro canal de WhatsApp y recibe actualizaciones diarias sobre los equipos, polémicas de presidentes y declaraciones de jugadores. No te pierdas nada. El link del canal está en la descripción. Me equivoqué en la palabra porque es un chico, pero por más que sea un chico no se puede jugar con la gente. Sí. Y él con Juan jugó. Y después va y habla que ellos tienen un proyecto serio cuando el chavo faltó a los últimos 7 de los últimos 8 entrenamientos. La conversación entre Valentín San Juan y Verdirame subrayó la complejidad de las relaciones en el competitivo mundo de la Kings League. Aunque Valentín pudo rectificar su opinión pública y Verdirame valoró la sinceridad del gesto, la situación reveló que las tensiones y las diferencias de opinión pueden surgir en los equipos de Kings, incluso entre jugadores y entrenadores que comparten un pasado en común. Hay muchas cosas, Valentín, por eso yo hablo lo que hablo. Sí. Yo ahí solo puedo decir una cosa. No, es que me dolió por Juan, no por mí. A mí que esté Nadir, que esté Juan, que esté Pedro en el equipo, me da lo mismo, porque el equipo mío es de hombre y no de nombres. Estoy muy contento con los 12 jugadores que hoy tengo. No lo cambio por nada. Me criticaron porque repatrié a Maca, David Alba y a Xavi. Lo volvería a hacer porque son pibes espectaculares. Lo que no se vale es jugar con la gente. Esta conversación pública entre Valentín San Juan y Verdirame ha generado un debate interesante en la comunidad de la Kings League sobre la ética y las expectativas en las relaciones dentro de los equipos y la Kings League. ¿Qué opinas? ¿Crees que tiene razón Verdirame? Abrimos debate. Dejen sus comentarios.